No puedo creer que haya pasado tanto tiempo, pero llevo casi 3 meses con iOS 18 en mi teléfono personal, usándolo todos los días. Y ya que viví un buen tiempo con él, te puedo platicar qué funciones nuevas realmente usé y cuáles no me gustaron tanto. O sea, qué me gustó, qué no, y toda mi experiencia como una especie de review de iOS 18. Por supuesto que tengo que decir que lo estuve probando en beta, todavía no sale la versión final, probablemente salga en un par de semanas. Eso quiere decir que, como no es versión final, no me voy a meter en detalles de batería y rapidez porque aún no está completamente optimizado. iOS 18 sale oficialmente al público aproximadamente en como 2 semanas. Nos vamos a enterar más en un par de días que sea el evento de Apple, pero por ahorita vamos a platicar de qué me gustó de iOS 18, empezando definitivamente por la personalización. Es algo que aprecio mucho, ya que viví con él varios meses. Es de esas cosas que pienso, ¿por qué no lo habían hecho antes? Ahora con iOS 18 podrás acomodar aplicaciones donde quieras en la pantalla. Eso te permite ser bien creativo o agrupar aplicaciones por tema. Yo, por ejemplo, he estado cambiando, pero ahorita pongo las apps que más utilizo en una cuadrícula de 3x3 a mero abajo a la derecha, porque ahí está mi pulgar y llega fácilmente a estas aplicaciones, y arriba tengo mi calendario con pendientes. Sencillo, pero a mí me funciona súper bien. También me encanta que las apps se hacen en modo oscuro. Yo lo tengo en automático, así que de noche, cuando mi teléfono está en modo oscuro, las aplicaciones y todo el fondo se hace oscuro, y sí te da como otra vibra. Sientes que tu teléfono está diferente y que ya es el final del día. Me encanta esa función. Te puedes ir más intenso y cambiar el color de todas las aplicaciones para que concuerde con el fondo. Yo no me metí tanto, no me interesa tanto los colores, pero está muy padre que se puede. Otra cosa que genuinamente uso todos los días es la habilidad de poder bloquear aplicaciones para que requieran Face ID. Por ejemplo, todas mis aplicaciones de banco, tener un filtro adicional de seguridad, le puse esto de le dejas picado, solicitar Face ID, al igual que con WhatsApp y Gmail. Así me da tranquilidad que si alguien agarra mi teléfono o le presto mi teléfono a alguien, no van a poder entrar a estas aplicaciones donde quizá tenga información sensible. Puedes llevártelo un paso adicional y esconder las apps por completo. Yo realmente no me gusta esconderlas porque ya estoy acostumbrado a buscarlas, y si las buscas y están escondidas, no aparecen en la búsqueda de Spotlight y tienes que entrar a la biblioteca de las apps, irte a mero abajo, está el folder de ocultas y ahí entras y luego ya abres la aplicación. Se me hace mucho proceso, son muchos pasos extra para mí, y yo no tengo necesidad de esconder aplicaciones, pero está ahí la función si quieren. Más que nada por privacidad, esas apps del banco, poder tener ese filtro adicional de seguridad está muy chido. Otra cosa que me encantó, ya que me acostumbré a utilizarlo todos los días, es el nuevo centro de control. Y la manera en la que me doy cuenta si es que me gustó algo a largo plazo o no es agarrando una versión vieja. Hace poquito agarré un iPhone con iOS 17, abrí el centro de control y se me hizo bien raro que no podía irme a la segunda página para ver todas mis cosas de casa inteligente. O sea, ya entró en mi rutina, ya me acostumbré. Y eso es bien difícil de hacer con un sistema operativo nuevo. También ya siento que en iOS 17 se ve más anticuado. O sea, amo el nuevo, realmente que lo puedas personalizar como quieras, hacer los widgets que quieras, tan grande o tan chicos. Está muy bien diseñado y muy bien hecho. Yo tengo estos 3 botones grandes en medio, que es lo que más utilizo: la cámara, el enfoque y la calculadora. Acomodé alrededor los que uso así de vez en cuando. El volumen y el brillo los dejé en el mismo lugar porque traté de cambiarlos, pero por memoria muscular está bien complicado, entonces los dejé en el mismo lugar. Pero lo que digo que cambió como mis hábitos es esto de tener múltiples páginas. En la segunda página yo tengo la casa inteligente y todos los focos, por ejemplo, de mi departamento. Puedo prenderlos y apagarlos, y eso está increíble y ya me acostumbré a utilizarlo. También está buenísimo poder poner el control que tú quieras en la pantalla de inicio. Yo tuve por un rato aquí la alarma y la linterna. La cámara no, porque realmente no tiene sentido si puedes deslizar para entrar a la cámara rápidamente. Pero ahorita, de hecho, los quité por completo porque también me gusta cómo se ve minimalista sin botones. Pero realmente, después de vivir un par de meses con esto de poder personalizar las apps y los controles y el nuevo centro de control, sí hacen que tu iPhone se vea diferente y por consecuencia que se sienta diferente también. Hay actualizaciones que no cambian tanto lo estético y descargas la nueva versión y se siente igual. Creo que con iOS 18 sí vas a sentir el cambio, solo que le tienes que invertir tiempo para acomodar todo como te gusta y que todo esté personalizado a tus gustos. Pero ya que lo logras y le das un tiempito para acostumbrarte a todo lo nuevo,
vale mucho la pena. Hay muchos otros detallitos que he ido descubriendo que me han encantado de iOS 18, pero antes, si no estás suscrito a mi newsletter gratis Semana de la Manzana, es el mejor lugar para enterarte de absolutamente todo lo que sucede en el mundo de Apple. Ahí me voy más a detalle con las noticias y cubro cosas que incluso no cubro aquí en el canal de YouTube o redes sociales. Suscríbete gratis en semanalamanzana.com y asegúrate de picarle confirmar porque te mandan un correo de confirmación. Vamos a estar mandando un newsletter especial para el evento de Apple. No te lo pierdas, semanalamanzana.com, suscríbete gratis. Ahora, hay 1000 funciones nuevas y no me voy a meter a todas porque si no este video va a durar una hora. Para eso hago el video tradicional de cosas nuevas ya que salga iOS 18 al público y ese sí va a durar como una hora con absolutamente todo lo nuevo. Suscríbete para que no te pierdas ese video. Por ahorita, ahí te van las que uso en mi día a día o que me sorprendieron. Primero que nada, la habilidad de grabar llamadas telefónicas está impresionante. O sea, no pensé que funcionara tan bien y tan fluido. Cuando estás haciendo una llamada, está este nuevo botón en la parte de arriba a la izquierda que no está activado hasta que empiece la llamada. Y ya que contesta la otra persona, se activa este botón, le puedes picar y se escucha un audio donde dice: esta llamada está siendo grabada. Se grabará esta llamada. Y si la otra persona va a escuchar ese mensaje, entonces va a saber que lo estás grabando, si es que está escuchando los primeros segundos de la llamada. Puedes pausar la grabación cuando quieras o hasta que se cuele la llamada. Inmediatamente se va a una nota donde puedes agregar contexto o lo que quieras, pero las grabaciones suenan muy bien y está muy intuitivo y fácil de utilizar. Esto para mí es un game changer. O sea, grabar juntas, más que nada, cuando están pasando datos importantes o si quieres grabar una conversación o tener evidencia de conversaciones, se va poner bien interesante. Otra cosa francamente impresionante es la habilidad de quitar distracciones en Safari. Le picas al botón de aquí abajo al lado de la URL y está esta nueva opción de ocultar distracciones. Literalmente seleccionas algo que quieres ocultar, le picas ocultar y desaparece, se desintegra como Thanos, literalmente. La animación está impresionante y funciona súper bien. Algo también que he disfrutado que pasa desapercibido es que en Wallet ahora las invitaciones a eventos son mucho más bonitas porque las pueden personalizar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la invitación del evento de Apple, que es en un par de días, y tiene una imagen grande, mucho más grande que antes, información adicional, el logo de Apple en la esquina, todo se ve muy bien. Y esto no es nada más para cosas de Apple, sino conciertos y eventos o restaurantes que tengan invitaciones, van a poder personalizar más estas invitaciones y se va a ver más cool en general todo. La calculadora está increíble y sí uso mucho las funciones nuevas. Ya me acostumbré a tener un historial y es súper útil poder ver cuál fue el número que puse hace tres números. Ese es de las tipo de cosas donde agarro iOS 17 y extraño el historial de la calculadora. Entonces, eso también, no manches, vale muchísimo la pena. La aplicación de contraseñas me gustó mucho. Me encanta que ahí puedes entrar a cambiarlas, compartirlas. Aquí puedes compartir Wi-Fi también. Tienes llaves de acceso que son súper útiles para entrar rápido a tus cuentas. Todo en un solo lugar, bien bonito y fácil e intuitivo. Me encantó. Ahora, un par de cosas que se me hicieron overrated es que Apple presumió mucho la nueva aplicación de fotos rediseñada. Y sí está rediseñada, pero en mi opinión, esto es mi opinión, no me facilita tanto las cosas. Ya está, me estorba un poquito porque tengo que deslizar hasta abajo para entrar a los folders de eliminados o duplicados. Quizá es de acostumbrarse y no he logrado acostumbrarme los últimos meses, pero a mí no se me hizo tan práctico. Lo único que sentí que sí mejoró bastante fue la búsqueda. Está bastante mejor. Hay otras cosas nuevas que tampoco uso, cosas de la app de mail, por ejemplo. Yo uso la app de Gmail, entonces no aprovecho esas cosas nuevas. Igual con iMessage, no uso nada de lo nuevo porque tengo WhatsApp, aunque sí tiene funciones padres iMessage. Nadie lo usa en mi comunidad o en mi país. Presumen muchas funciones también en la app de diario que aún no me acostumbro a utilizar, entonces realmente no le saco mucho el provecho. Lo que sí es el calendario de Apple está interesante, porque yo uso Google Calendar, porque anteriormente la aplicación de Apple estaba terrible diseñada, o sea, te ponía unos puntitos en vez de darte contexto del evento. Nunca entendía eso y por eso usaba Google Calendar. Y ahora por fin, con iOS 18, Apple Calendar, siento que está mucho mejor, porque puedes ver literalmente los eventos y en el orden que van en el día con la información y el contexto. Tendría que migrar todo Google Calendar a Apple Calendar, no sé si lo haga,
pero al menos ya está viable la aplicación, está bastante buena. Y como dije, no puedo comentar en batería ni performance porque es un beta. Sí mejoró bastante, obviamente con cada versión nueva de beta, pero yo creo que voy a hacer otro video ya después de un par de semanas de usar iOS 18, la versión final y al público. Pero otra cosa que quería mencionar que me decepcionó ligeramente es que Apple Intelligence no viene en iOS 18, viene hasta iOS 18.1, que será probablemente en octubre. Entonces, para esas funciones nuevas, hay muchas cosas nuevas muy padres, pero vamos a tener que esperar. En resumen, me gustó mucho iOS 18. Se siente diferente a lo que fue iOS 17 y siento que agrega más funciones útiles que uso todos los días que luego extraño cuando no estoy en iOS 18. Agrégale a eso la nueva inteligencia artificial de Apple, Apple Intelligence y todas esas funciones nuevas. Va a ser un muy buen año para iOS, mucho mejor que otros años en mi opinión. Entonces, puede que anuncien cosas nuevas en el evento o algo cambie. Vamos a estar al pendiente de eso y también ya vamos a saber la fecha oficial que sale iOS 18 al público, que va a ser en una o dos semanas. Que por cierto, voy a estar en Apple Park cubriendo los nuevos iPhones, Apple Watches y todo lo demás. Suscríbete, prende notificaciones para que no te pierdas nada de mi cobertura. También voy a estar en redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, subiendo todo lo que pueda. Para mí, el evento de Apple de septiembre es como mi Super Bowl. Y estoy listo este año. Vamos por todo y estoy bien emocionado por el evento. Te veo en Apple Park. Socks. Ahí en Apple Park cumple un año, Semana en la Manzana. Y tengo un anuncio muy cool que nos van a querer perder.